Recibiste este tipo de mensaje a tu casilla de correo, presta atención, porque se trata de un intento de estafa, que puede ser vía web, pero también de forma telefónica. En este caso, lo que están haciendo los estafadores es enviar mensajes que supuestamente son del Banco Central de la República Argentina, con el fin de obtener datos, como suelen hacer habitualmente, y con esto acceder directamente a tu cuenta. De esto están alertando. Las estrategias de estafas económicas siguen sorprendiendo y generando nuevos mecanismos para engañar a las posibles víctimas. Ahora la modalidad es a través de un mail del Banco Central Argentino, en el cual, con la excusa justamente de evitar este tipo de robos de información, solicitan datos personales o de cuentas bancarias que, lejos de garantizar la preservación de los mismos, el fin último es robar los fondos de quienes caen en la trampa. En esta última semana estuvieron llegando unos mails del Banco Central de la República Argentina, en donde ellos mismos te dicen que por el aumento de las estafas tienen que verificar tus datos. Te dan un tiempo de 48 horas para ingresar un link y bueno, y de este modo el objetivo es robarte todos datos importantes y todo lo que nosotros conocemos que son las estafas con, digamos, las entidades financieras. Así que lo que nosotros le pedimos a la población es que no responda. Utilizan sitios web similares a los oficiales, con membrete de la entidad bancaria o de la tarjeta de crédito, y así confunden a quienes reciben los correos. Utilizan el logo, las URL también son similares, entonces realmente generan duda. Imagínate por ahí personas mayores que no están acostumbradas a este manoseo de datos y las llamadas telefónicas, que es muy sencillo que uno quiera ingresar porque piensa que es algo para ayudarnos y bueno, cae en la trampa. Desde la Oficina de Defensa del Consumidor advierten que bajo ningún aspecto se debe otorgar la información solicitada y que esos correos electrónicos o llamadas telefónicas deben ser desestimadas de inmediato. Lo mismo, cuando te llaman por teléfono, nunca nadie te puede solicitar claves de home banking, de token, números de coordinada. Por lo tanto, cuando llegan esos mails de entidades bancarias o financieras, tarjetas de crédito, directamente hay que desestimarlos. A su vez, advierten que también se suelen enviar links para que las personas ingresen a ese sitio y de esa forma se puedan descargar programas que se infiltran en nuestros dispositivos móviles o computadoras. Ni siquiera que entren al link, porque hemos tenido casos y sabemos también de que muchas veces cuando uno ingresa al link, permite bajar programas que son troyanos, que de esa forma también después pueden robar los datos de nuestra computadora o nuestro móvil. Ante una situación como esta o sospecha de una posible estafa de este tipo, dejan a disposición sus canales de consulta para que la ciudadanía se asesore al respecto. Si uno tiene alguna duda, le aconsejamos que sea uno el que se ponga en contacto con algún asesor de su tarjeta o su entidad bancaria para despejar la duda que tenga. Pero nunca abrir esos mails. Lo mismo, si recibe algún llamado telefónico, que son todos datos que ellos necesitan después para realizar la estafa propiamente dicha, ya sabemos que esa es la intención y no hay que dar ningún tipo de dato, cortar esa llamada telefónica.